It's good to see you. Good to see you, hermanos. Okay? Y algunos que no hemos visto. So, bienvenidos a la casa de Dios. Damos la bienvenida. Mientras que demos la bienvenida, Brother Gilberto, nuestro hermano Gilberto, venga, hermano. And estos van a ser los sobres de ofrenda este día, por este día. Después se hacen unos sobres. Right here, it's a blank envelope. You just put your name. Si es diezmo, misiones, pro templo y la cantidad. Or nomás su nombre ahí and right there, okay? Si pasa, esos hermanos. We'll just pass it to everyone. Esos son los sobres para este domingo. No hay sobres hechos, so we'll just use the blank ones, okay? Hermanos, hay algunos en las bancas también. So, all right, well, damos la bienvenida hoy en esta mañana, Marco Montes, good to see you this morning. Llegó a la escuela dominical, amigo, amigo, right here, de nuestro hermano Sergio. Man, es bueno tenerte hoy este día. No sé si hay alguien más visitándonos, alguien más visitándonos en esta mañana. Gracias a todos los que llegaron a la escuela dominical, the Sunday School. Hay cinco clases, hermanos, y queremos ya preparar the toddlers class, que ya esté preparado, si lo vamos a usar o no, que ya esté preparado the toddlers room. And queremos, hermanos, estar listos, quizás en otros tantos meses lo usemos, pero ya que esté listo the toddlers, ok. Los adultos tienen una meta de 80, había 38 presente y 17 online, 55 adultos, ok. La meta es de 80. The English class tuvieron 4 y 3, tuvieron 7 total. The jóvenes, el servicio de jóvenes, y hermanos, va a tomar el lugar de servicio los sábados, so va a ser de predicación, por la locura de la predicación. So we're going to change it back to the preaching. Los domingos en la mañana van a tener una predicación, porque la predicación es la que cambia la vida, okay? Es para decisiones. So, young people, get ready for a good, big message. Sunday mornings, todos los domingos en la mañana. Los jóvenes tienen meta de 50. Había 24 y 5 online. El total de 29 young people se reportaron. Y algunos se andan reportando ahorita a las 11. Remember, it's at 10 o'clock. Es a las 10. Marisol, the juniors, su meta es de 20. Tuvieron 18. 18, so that class is maxed out at 18. Entonces cabe 18 ahí. So tuvieron 18. Su meta es de 20. The cuna, there was one. Total, hermanos, 85 presentes aquí. Y 25 online a las 10 de la mañana, 110 total en esta mañana. Nuestra meta es de 180, hoy 110. Se cuenta, hermanos, a las 10:10. If you get here at 10:15, we didn't count you, and we need you. We need you. Your Sunday school class needs you, okay? Well, hermanos, vamos a escuchar este hermoso canto as an opener en esta mañana. Vamos a usar este púlpito acá. ¿Otra? Esa, bueno, ya. Ok, ahorita en el segundo me voy a comprar eso. Cantamos. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, vida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y cante con nosotros la segunda y tercera estrofa. Cristo bajó del cielo a buscar.
buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Aquí, mas por la eternidad, Jesus, my Lord, will love me forever. From him, a poor love ever can save. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for the eternity. Pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Oremos, hermanos, antes de seguir. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. Hermanos, dice unos versículos solamente. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere trabajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de criar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Capítulo 4, versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Hermanos, nosotros en esta oración, tiempo de amar, tiempo de perdonar, tiempo de adorar, pero no sigue las palabras tiempo de dejar de orar, tiempo de dejar de adorar. Y vemos en esta mañana cómo necesitamos al Señor Jesús en los Estados Unidos. Pero todo va a comenzar con los hijos de Dios. Right here. It all starts right here. En vez de enojarnos. Man, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esas leyes? You know what the new law is? Man, eso es para que todo cristiano estuviera teniendo a Dios. It's the new law. Cry till they die. Aborto, mamá no quiere el bebé, ya nació el bebé. Y la próxima semana vamos a poner los nombres aquí de all the senators, all the governors y todos para que en noviembre cuando ustedes vayan a votar. Remember,
no tengamos que decir nada. Nuestro voz is that vote. Y ningún cristiano debe de poner estos nombres. They said, who cares of life? Let the baby just stay on the table and let him just cry till he dies. And we wonder what is happening with the United States. Yo sé qué pasa, que nos estamos enfriando como cristianos. ¿Cómo vamos a alcanzar nosotros a ellos si nosotros estamos desanimados? Ah, mira cómo me habló, mira cómo no me saludó. Por eso en esta mañana we came to recharge our batteries. ¿Cómo? En la oración, en la adoración, en participar de la mesa del Señor y salir cargados. Because this world needs us. Nuestros hijos nos necesitan. Un pueblo animado, no desanimado. Remember, the songs. We can't wait for the songs to encourage us. Debemos de venir ya pompeados, ya listos para recibir su palabra. Pero hermanos, hay otras prioridades. We've taken our eyes off that goal and we've put them on other things. So hay que tener cuidado, hermanos, nosotros en nuestra vida cristiana. Vamos a orar, Señor, perdónanos como cristianos. Mientras nosotros debemos de estar gozosos diciendo amén, en vez de estar enojados cuando uno habla de aborto. Eso pasa en todos los lugares, con los inconversos, con familiares, con personas del trabajo. Y Señor, ahora ha llegado a la iglesia local. En vez de decir así es, amén, muchas veces nos enojamos. Y preguntamos, nos rascamos la cabeza, Señor, ¿por qué no respondes? ¿Por qué se siente frío? Señor, no nos estamos importando las cosas que son importantes para ti. Bendiga estos cantos, este tiempo juntos, Señor. Ciertamente es tiempo de orar, siempre de adorar, Señor. Bendiga estos cantos, prepara nuestros corazones para acercarnos a tu mesa, Señor, que salgamos edificados como te necesitamos estos días, Señor, y pedimos que estés con nosotros. Bendiga a los que nos están visitando. Si hay alguien que no te conoce, Señor, que sea salvo en esta mañana. Y Padre, bendiga, llena cualquier vacío. Yo sé que hay preocupaciones. Hoy en este día hay enfermedades nuevas, Señor, dentro de tu pueblo. Y Padre, pon tu mano sanadora. Tú has prometido escuchar la oración, estar con nosotros. Haz tú, Señor, tu voluntad en cada persona, Señor. Y aclamamos a esa sangre que derramaste en la cruz. Esa sangre sanadora, Señor. Gracias por oír la oración. Bendiga estos cantos que cantemos con el alma, Señor. Y esté con nosotros en el nombre de Cristo. Amén y amén. Así de pie vamos a cantar dos cantos, hermanos. Cantemos, cantaré la bella historia. Cantaré la bella historia que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. I will sing the wonder story of the Christ who died for me, how he left his home in glory for the cross of Calvary. Yes, I sing the wonder story of the Christ who died for me, singing with the sign of glory gathered by the crystal sea. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró,
con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria de Jesús daré el honor. En el río de la muerte el Señor me guardará, en su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré el honor. Seguimos cantando. Brilla en el sitio donde estés. Hey. Nunca esperes el momento de una grande acción y que pueda lejos ir tu luz. De la vida los pequeños actos da atención. Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. En tu cielo alguna nube disipar, haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, toda tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Puede tomar asiento, hermanos. Again, beautiful, beautiful songs. And hermanos, queremos hacer esto. Ahorita va a pasar el coro en unos momentos, pero queremos hacer esto antes que pasen. Hermanos, right here on your phone. Gracias a Dios por este otro método, hermanos, que podemos alcanzar. Even to the other side of the world at the same time. No hay límite en esto, hermanos. And hemos llegado a esos días que uno puede ver al otro lado del mundo instantly. Y hermanos, aquí tenemos a Nap. Queremos que saquen su teléfono esta vez. Just get it out. Go break some rules this morning. It's 2020 and it's August. This is the worst month in 823 years. No vamos a tener este mes en otros 823 años. Remember, 5 Saturdays, 5 Sundays, and 5 Mondays. That is something else, something else. Pero aquí, hermanos, right here is the nap for the radio. Gracias, mi hermana Vargas, por tener programa los martes a las 10 y los jueves a las 10 de la mañana. And let me just ask a couple of questions this morning.
hermanos también, porque esto era abierto para todos. It was a ladies' lesson and a ladies' sermon, pero jóvenes, muchachos y varones también, everyone. Este martes que pasó a las 10 de la mañana, ¿cuántos escucharon? That was a good class. That was a good, good, no, programa. A program, a program. All right, right here, raise your hand. El martes pasado a las 10, raise your hand. ¿Cuántos escucharon? ¿Cuántos escucharon? There's one, two, three, four, five. Yo creía que iba a necesitar ayuda a contar. Okay, brother Jacob, count on this side. Ponte de pie y cuente este lado. Ahorita, ahí va la pregunta. El martes, no, el jueves pasado a las 10. El jueves pasado. Did you listen el jueves pasado a las 10? At 10 o'clock. Okay. ¿Cuántos aquí escucharon the second program de las hermanas? Raise your hand. There's one, two, three, four. Oh, Jacob, hermanos, queremos que eso cambie. No solamente esos dos programas, los sábados a las 6, Saturdays at 6 o'clock. ¿Cuántos jóvenes? Young people. That was a good program from 6 to 7. Ayer, they had a good lesson, songs, todo de las 6 a las 7 los sábados. How many young people listened to it? Raise your hand. There's one. Okay, one. We have to take advantage of it. Take advantage of it. Si usted no sabe cómo testificar a alguien, man, there's all, no tenemos excusa. It's all there, the papers. You just say, read this. This is how I read it. That's it. The Lord waits for us. El Señor, y hermanos, tenemos todos los métodos right here. Just listen to the youth program. ¿Cuántos jóvenes necesitan ese aliento estos días? But you reject what your church does for you. ¿Sabes que eso se llevó como 5 horas just to prepare a 30 minute? Ayer, todo el día, more than 8 hours goes into preparing this song que apenas cantaron aquí para dirigir. To us, it's like, if there's song, bien, si no hay canto, estamos bien. No, you must take advantage and squeeze everything you can out of it. You ought to be happy, contentos y regocijados que la iglesia tiene a alguien dirigiendo el canto, que la iglesia lo puede ver en Facebook, que la iglesia, hermanos, has an app. ¿Sabe que cuántas iglesias han llamado? How did you do that? I want that, I want that, I want that. Y nosotros lo que tenemos, we can care if we have it or not. This is the point of 2020. Donde estamos aquí como cristianos. Si hay iglesia, bien. Si no hay iglesia, and our job right here is to lift us up. Nosotros como cristianos estamos aplastados. This world is going to hell in a handbasket por docenas a la vez. Hermanos, we must use everything we have. Use every single thing, okay, hermanos. So queremos usar esto los domingos de la mañana de las 9 a las 9 y media, programa de la iglesia. Y yo sé que muchos escucharon y dimos todos los anuncios en the app. Eso ya no tenemos que decir anuncios, lo que va a pasar el próximo domingo and the following Sunday. All right, it's very important. Costly, and we got to use it. We got to use it, okay? Hermanos, a lo mejor necesitamos sacar el corario y cantar los cantos más alegres del corario, okay? So, hermanos, we must wake up this morning, and right here, queremos usar esto, que Dios sea glorificado by the app, by the app. Tell your neighbor, we have something. Puedes escuchar los cantos, puedes escuchar un mensaje. Si no, sería en vano, hermanos. You know what? If that thing is just unplugged tomorrow, quizás algunos tomarían 3 semanas para preguntar, hey, what happened with that? Y hermanos, so queremos aprovechar. Y vamos a orar que Dios bendiga cada escuchante.
Que Dios bendiga esa parte del ministerio. That's the biggest weapon anyone should have to take the gospel. Que Dios bendiga cada locutor, cada canto, cada palabra, cada mensaje, cada enseñanza y cada persona, cada hora, 24 horas. Oremos, Señor, dedicamos en esta mañana esta parte del ministerio. Y gracias porque nos dejas tenerlo. Otros harían lo que quiera para tener eso y nosotros lo tenemos y, Señor, y nos vale si lo tenemos o no. Padre, en esta mañana pedimos que lo dediques, Señor, antes de dedicar eso, rededicar nuestras vidas. Y Señor, en esta mañana que nos gocemos cuando una persona es salva, que nos gocemos cuando personas inconversas están escuchando el mensaje, que nos gocemos en vez de estar ahí bien triste, Señor. Padre, tú estás vivo. Y en esta mañana bendiga, Señor, cada persona que traerá lecciones, mensajes, cantos, Señor, que sea de edificación. Salva cientos de personas por este medio. Y, Señor, te damos gracias una vez más. Y gracias por todos, docenas de personas que nos han ayudado a conectar. Esto es algo bien difícil, Señor, y todavía estamos tratando de perfeccionar esta área del ministerio. Y gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a tener el coro, si pasa el coro. Hoy en esta noche tendremos bautismos a las 6 de la tarde. Brother Carlos tiene clase de discipulado hoy a las 5. Brother Carlos, clases bien importante del discipulado. Y hermanos, el 30 de agosto, el último domingo, hermanos, de agosto, el 30 de agosto, next Sunday, el servicio en la tarde será a las 5 y a las 6 tendremos un compañerismo, nomás para gozarnos y conocernos una vez más, ¿ok? Próximo domingo en la noche. Vamos a escuchar este canto del coro. Pero no soy de un Dios.
Pongámonos de pie, hermanos, para cantar nuestro último canto. En Jesucristo se halla la paz. Amén. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, allá en las almas dulces solas, grato consuelo y felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior and happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Cuando en la lucha falta la fe, y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice, yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Unos anuncios aquí antes de levantar la ofrenda. Quiero decir, hermanos, Brother Rico, come on, come on. Muchos han visto estas fotos. Come and hold, Jacob, hold a couple of them up. This is 1965. I'm sure you've seen this. Ahora los niños le están diciendo a los que eran niños, están diciendo, mira, nieto y tataranieto. I was right there. That was me. Or this. You know what I'm talking about? Right here, we have skipped. Hemos brincado unos años. 5 años ha pasado, 8 años. Y los que hallamos, and these are the only ones here, hay uno de 5 años. But this is the year. Queremos tomar que no se pase este año. And guess when Picture Sunday will be? Guess. We have to put our Sunday's best and come ready for a picture next. ¿Cuándo, Maro, Sergio? ¿Próximo domingo? Next Sunday. Next Sunday. Y queremos que no, because everybody's going to be talking for the next 50 years. Everybody's going to talk. We want to put one with a mask and one medio mask para que sepan quién es.
So, hermanos, próximo domingo a las 12. Si alguien no puede llegar al servicio por una razón, que lleguen a las 12. Because we all want to line up and take a big group picture. In the midst of the trials, we want to take a good church picture. Y cada año estar tomando uno en verano, cada año, the anniversary or summertime. Okay, so thank you. Right there, Brother Jacob. So next Sunday at 12 o'clock, we want to take that picture, okay? Que estemos todos, everyone, next Sunday at 10 o'clock. Maybe Brother will come from Dallas to take the picture. Hermanos, vengamos preparados para eso. Queremos, hay new assortment of Bibles, English Bibles in the library. Los corarios de los coritos están en la librería. Pasen por ahí después del servicio. And well, si pasan los ujieres, vamos a levantar la ofrenda. Felicidades los que han cumplido años. Job Macías, Anneli Perales, and Elías Bautista. El viernes que cumplió años, Brother Gonzalo and Alejandra Díaz cumplen un aniversario este martes. Felicidades, hermanos. Brother Gabriel Vázquez Sr. cumple años este jueves. And Yair Reyes and Jack Trejo cumplen años este sábado. So, felicidades a ustedes. Hermanos, gracias por ser fieles en los diezmos y promesas de fe. Right here tenemos las banderas en este mes. Este 6 meses de la conferencia misionera solamente un recordatorio de misiones y cuánto más los misioneros necesitan, hermanos. Y vamos a ser fieles en nuestros diezmos. Hermanos, gracias por los nuevos que han estado dando, the new ones. Queremos que sea el 100%. God needs to be in your life, in your finances. Remember, let's be faithful to God, el 10%. Nunca hablamos de esto, hermanos, but let's just be faithful in that. And God will help you. He will open those windows. Sería de bendición. Digo eso, hermanos, para decir esto. Cada año queremos reemplazar. Hay 16 aire acondicionados. And about 4 of them are over 25 years old. So cada año queremos cambiar una. Para cambiar una son $9,800. I got several bids, several things. Y cortando por ser iglesia, y cortando por ser amigo, y cortando. 5-ton, 3-phase, 3-seer. So son las máquinas grandes de... They're not a 220, it's a 3-phase building. Y hermanos, el hermano de Dallas, Hector Hernández, que nos ha ayudado antes, hermanos, dice que por $4,800, y le dije, do it, because otros eran de $6,000, $9,000, y tenemos que hacerlo este año. Si no, nos va a salir más caro, so no queremos levantar dinero para eso. Let's just be faithful in our tithes and offerings. Remember, tithe and offerings. Si, hermanos, si somos fieles, that's the only way. Es la única manera y queremos. Y él dijo, amo tanto a Dios, amo tanto a la iglesia, te amo tanto. Right there, brother. Amen. Tenemos amigos así. He had said, todos los demás son 2,500, 2,800, 3,000 labor. Él dijo, yo te lo hago por 800, I'll just do it. Me llamó 30 minutos después, dijo, sabes que, olvídate de los 800, I'll just do it. I'll just go. Sabes que, ni tienes que pagar el hotel. I'm just going to go put it on for you. So, hermanos, man, that's to rejoice in the Lord. And we can't say no to an opportunity like that. Remember, no queremos levantar fondos para eso, just with our tithes and our offerings, hermanos, y yo sé que Dios va a suplir para eso, okay? Vamos a ser fieles y vamos a orar, hermanos. Señor, bendiga ahora el resto del servicio. Gracias por el trabajo de cada día. Gracias por el pan, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, por un techo sobre nuestra cabeza. Señor, gracias por la salvación. Gracias por la salud.
estas personas que están enfermos, Señor, que pagan para ese oxígeno. That oxygen, Father, we just thank you for the health. Gracias por cada beneficio que tú nos das. Gracias por Héctor Hernández ahí en Dallas y su compañía, Señor, que tiene the mechanical. Y gracias porque siempre ha ayudado la iglesia. Y Padre, bendiga su compañía como muchas compañías, Señor, que ayudan aquí a la iglesia. Que sea bendecido, Señor, y prospérale en forma especial. Y Padre, bendiga ahora las ofrendas en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden pasar. There is one thing I desire, one thing I seek. To hide in you, abide in you, I'm yours for you to keep. You prepare a table for me, you're my portion and my cup. You are the source of strength. Lord, you have filled me up. You were my shepherd in the wilderness. Whom shall I fear? You were the God of those before me, my rock and my shield. In troubled times you will provide, and I shall not want. You are my God. So I walk through the valley of death. I will magnify and glorify you with their breath. When the wicked stands against me, I will follow as you lead. You are the truth, the way, the lamp into my feet. You were my shepherd in the wilderness. Whom shall I fear? You were the God of those before me, my rock and my shield. In troubled times you will provide, and I shall not want. You are my God. So I'll be of good courage, for you have overcome. You will not forsake me, so I'll wait upon you, Lord. So I'll be of good courage, for you have overcome. You will not forsake me, so I'll wait upon you, Lord. You were my shepherd in the wilderness. Whom shall I fear? You were the God of those before me, my rock and my shield. In troubled times you will provide, and I shall not want. You are. Thank you, Sari. ¿Qué día piensas salir to Pensacola? Miércoles. El miércoles, hermanos, también nuestro hermano Oscar Galván va a llevar a su hijo a Pensacola. Debe de estar pasando por aquí. And if it's God's timing, we'll have Brother Oscar Galván el miércoles, si Dios lo permite, hermanos, para gozarnos en el Señor. Dice Lucas 22, Luke chapter 22, Lucas capítulo 22, y hermanos, hablando de la cena del Señor, prepararnos, hermanos, es un gozo para los cristianos acercarnos a la mesa del Señor, y por eso en esta mañana lo hacemos solamente para recordar
How many times we need to be reminded, ser recordados de lo que Cristo hizo por nosotros. Ser recordados en todas las áreas de nuestra vida. Y hermanos, por eso dice Lucas capítulo 22 y versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para comer, para que la comamos. Versículo 9, ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar a la ciudad os saldrá en encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Hermanos, es algo precioso que Dios sabe todas las cosas. No hay sorpresa para Dios. Y hermanos, por eso en esta mañana recordar el omnipotente, el omnisciente que está con nosotros. Yo sé, una vez más, yo sé que las enfermedades traen preocupación. Yo sé que todo esto, hermanos, está al revés. Pero Dios sabe. Y Él ha prometido estar con nosotros. Y vemos aquí, quizás Pedro y Juan le hubiera dicho, Señor, ¿cómo tú sabes? Señor, ¿cómo vamos a saber? Y entrando, haciendo exactamente lo que el Señor dice, hermano. Si estamos en esos pasos, no hay problema. Y aquí, hermanos, Pedro y Juan, hermanos, al entrar, solamente caminar sin preguntar nada. Quizás viéndose el uno al otro, pero ellos decían, Jesús ha dicho, caminad, si el Señor ha dicho, Él estará con nosotros, si el Señor ha dicho, hermanos, por eso en esta mañana recordar el Todopoderoso, por eso nos acercamos, y hermanos, es tiempo para examinarnos, no solamente venir, sin importar. Hay otras cosas en el mundo que nos debe de importar. ¿Ven? Que las almas sean salvas. Hermanos, que haya otro método para llevar el evangelio. Es para gozo, es un motivo. Aquí, hermanos, una cosa que no se nos debe de olvidar. Siempre lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aquí, hermanos, en la palabra de Dios leemos vez tras vez. Como Jesús hizo milagro, como Jesús aquí, hermanos, abrió las aguas, trajo la sanidad para el cuerpo. Y vemos aquí, hermanos, que Él dio la vista a los ciegos para recordar lo grande, lo que Dios es para nosotros, lo que era y lo que es hoy para nosotros y lo que será para nosotros el día de mañana si nosotros solamente seguimos esos pasos. Por eso, hermanos, tomamos una pausa siempre, pasando unas semanas. Y veamos aquí, hermanos, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Él ha sido maravilloso con nosotros. Aquí, hermanos, algunos que han perdido familiares por esta enfermedad. Aún ellos pueden decir, Dios ha estado conmigo. Dios ha sido bueno. Quizás alguien ha perdido su trabajo, puede decir, Dios ha estado conmigo, para recordar una vez más, to look at that cross where Jesus died in the midst of the confusion, in the midst of the trial, in the midst of sickness, y cómo ha reinado la rebeldía entre esposos, iba a decir entre hijos y esposos. Y los padres, pero cómo ha reinado rebeldía entre esposos, ni se diga de los hijos hacia los padres, porque todo comienza acá. Ellos creen que es algo normal en la familia, por eso los policías están más ocupados yendo a casas y yendo a casas de los cristianos. No de este mundo.
Por eso, hermanos, hemos quitado la mirada. We have lost focus. We are focusing on the situation. We are focusing on the sickness. We are focusing on the problem. And we have taken our eyes off Jesus Christ. Por eso, en esta mañana, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Nothing in this world can pay that price, what Jesus has done for us. Por eso cuando venimos a la iglesia, hermanos, Él merece que nosotros le cantemos, Él merece que oremos, Él merece que participemos en la lección, en la escuela dominical, en la predicación. Una vez más, el Todopoderoso, Él estaba diciendo aquí a Pedro y a Juan, hermanos, Él les dijo, he aquí al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Versículo 11, y decir al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Versículo 12, entonces él os mostrará. No va a preguntar por qué dijo eso, por qué quiere Jesús eso. No va a preguntar, estoy ocupado. Mis hijos quizás están fuera de casa, no tengo tiempo para eso. Le voy a preguntar a la esposa a ver si está bien. Aquí, hermanos, entonces Él les mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparado. Ahí, versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Y con él los apóstoles. Versículo 15. Y les dijo, cuánto he deseado estar con vosotros. Quizás muchos de nosotros le hacemos esa pregunta a Dios. Dios, ¿cómo he deseado oírte, sentirte en las oraciones? Oh Dios, ¿cuánto he deseado? Pero solamente Él puede preguntar. Oh, ¿cómo he deseado estar contigo? I have desire, a great desire to be with you. Such a great desire that when the local church is established, I'm going to give an ordinance. Just so you could remember my greatness. So you could remember, because sometimes, a veces olvidamos. We sometimes forget what God has done for us. And we start shaking in the faith. Comenzamos a temblar cuando vemos el peligro cerca, hermanos. Es cuando nosotros debemos de acercarnos aún más a Dios. Y vemos aquí, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. En otras palabras, al acercarnos a la mesa del Señor, es para todos los salvos y bautizados. Everyone that has been saved and baptized. Un peligro que corremos, un riesgo que corremos, la maldición de Dios al no participar de la mesa del Señor. Muchas veces tomamos los elementos indignamente por no arrepentirnos. Y cuando nos abstenemos por el pecado en nuestra vida, no queremos acercarnos a la mesa, indignamente estamos rechazando el mandato de Dios por no arrepentirnos de todos los pecados. You are saying, Lord, I'm not worthy. Lord, I don't want to ask forgiveness for my sins. So indignamente estamos rechazando lo que Cristo, al estar con los discípulos, Jesús tomó y lo pasó diciendo, comed de esto. No había personas diciendo, Señor, not me. I'm not worthy.
Nadie somos dignos de lo que nosotros hacemos. Remember, we are just worthy of what he did on that cross of Calvary. Remember, that's a great salvation. Aquí al tomar la cena del Señor no es mérito para la salvación. Cuando en esta noche hablamos del bautismo, al tener bautismos en esta noche, no es mérito para la salvación. Esto no es medicina para sanar nuestro cuerpo. Aquí, hermanos, versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo una vez más, no veré más de este fruto de la vid hasta aquel día, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto, do this in my memory. I do this because I have given you and I con sus discípulos because I will give you. Este es mi cuerpo, comed de esto. Y vemos aquí, hermanos, en esta mañana solamente algunas cosas antes de acercarnos a la mesa. Y aquí en estos versículos, hermanos, debemos de venir a la mesa con anhelo, con ese anhelo de participar, como Cristo quiere participar en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra familia, debemos de tener ese anhelo. Oh, va a ser Santa Cena. Oh, vamos a acercarnos a la vez con ese anhelo. Decir, ya, para el mitzvah, ya queremos acercarnos. Pero cuando viene ese tiempo, rechazamos lo que Cristo ha preparado indignamente. Lo rechazamos. En vez de venir y decir, Señor, perdón, tan fácil es decir, Señor, perdóname. ¿Sabes qué? Te grité ayer, just forgive me. Pero muchas veces el macho dice, se lo merecía. Que Él venga a mí. Y ponemos a Cristo Jesús en esa posición. ¿Por qué se llevó mi hija? ¿Por qué se llevó mi nieto? ¿Por qué se llevó? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué mi trabajo? Y ponemos a Dios en esa posición. Veamos aquí, hermanos. Debemos de venir con ese anhelo de participar. Así como el Señor lo hizo. Él anhelaba estar con sus discípulos. No solamente eso, hermanos, debemos de venir en fe creyendo. Aquí, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros. Su cuerpo fue partido por nosotros. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Buda no hizo eso. Joseph Smith no hizo eso. Todas estas denominaciones hechas por su fundador y por sus discípulos. Dentro de esa del adventista vemos todas estas denominaciones. Ninguno de ellos dio su vida para esa denominación. Veamos aquí, hermanos, debemos de venir en fe creyendo que Él dio, hermanos, Él dio su cuerpo. Aquí, hermanos, el pan y vino nos sanan. ¿Quién sana? Es Cristo. Remember, as Jesus Christ, it's what it represents. Tampoco, hermanos, eso es enfermedades de juicio. La Santa Cena, hermanos, solamente prepara el corazón. La Santa Cena, hermanos, aquí solamente nos acerca a Cristo. Este, cuando nos acercamos a la mesa, debe de ser tiempo de quebrar nuestro corazón. De arrepentirnos de unos pecados, la borrachera, fornicación, adulterio, pornografía, rebelión. Mientras que uno está en este cuerpo, habrá tentaciones. Uno debe de venir. Por eso, pararnos de esta vida. Just stop this life completely. Just stop what is outside these walls.
just to reflect on what Christ did for us. Él quiere, hermanos, Él dio su cuerpo, Él murió por nosotros, nos dio salvación por su gracia. Aquí, hermanos, Él merece el honor, Él merece nuestra atención, Él merece toda la santidad. Él nos compró nuestro cuerpo, nuestro talento es para Él, nuestra mente es para Él. Cada palabra que decimos somos la luz de este mundo, porque recordamos lo que Él hizo. No somos de nosotros mismos. We are not our own. Christ has purchased a price. A third thing we see this morning. 1 Corintios 11, 24 y 25. 1 Corintios 11. 1 Corintios, versículo 11. Y en unos momentos, hermanos, queremos acercarnos viniendo a la mesa del Señor. 1 Corintios 11, versículo 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió, tomad, comed una vez más. Así todas las veces, versículo 26, que lo comieres de este pan y bebieres de esta copa. La tercera cosa en esta noche, en esta mañana que vemos, ¿por qué lo hacemos? Porque lo hacemos en obediencia. Aquí, así que todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. We are giving testimony. Ahorita vamos a tener en unos 5 o 10 minutos el privilegio de anunciar a este mundo, I am God's. I am Jesus Christ has paid for me. Todas las veces que nosotros lo hacemos, estamos dando testimonio de la muerte de Cristo Jesús. We are telling this world that there is hope in Jesus Christ. We are telling this world that everything else es nomás pasajero, just passing by. Pero vemos aquí, hermanos, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En otras palabras, mi testimonio. We're going to be giving our testimony. Muchos en esta mañana no van a tener el valor de decir, Señor, perdona mis pecados. Muchos en esta mañana, en vez de brillar para Dios, you're going to turn your light off. Ugh. And the more I talk about it, the more guilty and the more mad you get. En vez de arrepentirse. Quizás algunos discípulos, el Señor estando con sus discípulos diciendo, aquí está comer. Quizás algunos decían, you know what? I don't want to, Lord. Not this time. Maybe next time, Lord. What a privilege. Qué privilegio. Cuando el Señor prepara, y no solamente prepara, sino dice cada vez, si tú lo haces, estás recordando y estás anunciando en este mundo que tú eres salvo, que tú eres bautizado y estás anunciando hasta que Cristo venga. Aquí, hermanos, debemos venir en obediencia. Aquí vemos la última cosa en esta mañana. Debemos de venir con acción de gracias. Acercaos a la mesa del Señor. No debemos venir en condenación, no quejándonos, sino con agradecimiento. Nos sirve tomar la cena del Señor quejándose. En realidad, ninguno de nosotros merecemos acercarnos a la mesa del Señor. Nadie tiene derecho a la mesa del Señor, pero la gracia del Señor, the grace of God. I was looking to see how more profound I could go in that. By the grace of God,
is just by the grace of God. If you start dissecting the word grace and start dissecting different things, we might get in trouble and add our works to it. Por eso muchos que ven esto y lo comienzan, ya ni toman la cena del Señor. Ya ni están en la iglesia. Hay que tener cuidado y aceptar la gracia de Dios, the grace of God. By grace are ye saved. Salvos por gracia, no es lo que nosotros hicimos, no es por lo que nosotros decimos, es lo que Él ha hecho en la cruz. Remember, it must take us back to that cross. The closer we get to that cross, the more we think about what Jesus has done for us. Debemos de venir en obediencia. Debemos de venir con acción de gracia. Esa gracia, hermanos, del Señor que nos hace dignos. We are just worthy by that grace of Jesus Christ. Hermanos, en esta mañana, el Señor nos ha mandado acercarnos a la mesa del Señor. Siempre cuando acercamos a la mesa del Señor, venimos una vez más a decir, Señor, perdóname. Perdóname por tener mi luz apagada en este mundo. Lord, forgive me because I had so many opportunities to give a tract or to tell someone of Jesus Christ. But instead of telling, I didn't have the, no tenía el valor. No tenía el valor. Porque me vieron participando con ellos en la chancleada. Tomando vino, porque era quinceañera de la muchacha. ¿Cómo voy a rechazar a los compadres? Nadie es digno en este mundo. Aquí, hermanos, Él quiere que nosotros seamos diferentes. Por eso este tiempo de acercamiento a Cristo Jesús, recordar lo que Él hizo y recordar esa gracia que Él tiene para nosotros. Una vez más, no hay nada, nadie merecemos acercarnos a la mesa, ni dignos de tocar los elementos. Veamos aquí, hermanos, todo aquel que es salvo y bautizado. Si hay pecado en nuestra vida, pedir perdón. Señor, tú dijiste hasta 70 veces, 7, Señor, pero necesito de tu gracia. Y Señor, porque tú lo has dicho al preparar, no rechazar lo que el Señor ha dado, pero venir en una forma arrepentida. Significa, Señor, me arrepiento de esto. Significa que ya no lo voy a hacer. Y no somos, muchas veces no queremos hacer pacto con el Señor porque nos gusta esa música de rap. Nos gusta ese ambiente y no queremos ser pacto con el Señor. Y el Señor se queda con la mano estrechada. Y no anunciamos. Ay de nosotros si no anunciamos la muerte de Cristo Jesús. Si nosotros no lo hacemos, who is? Si nosotros como padres, ¿qué será de nuestros hijos, de nuestros nietos? Si nosotros lo menospreciamos, ¿qué va a ser nuestros hijos? Ellos no hacen lo que uno dice, ellos hacen lo que uno hace. Al no acercarse, ¿qué se espera de la otra generación? Muchos han venido, han sido salvos, no por el acto de llegar aquí, hermanos, pero el altar, hermanos, el lugar donde Dios ha hablado, donde Dios ha contestado, donde muchos pueden traer todas las cargas y dejarlos ahí. Señor, son tus cargas, no son mis cargas, Señor.
pero escogemos llevarnos una vez más porque nos gusta la dura vida. That's the best life, la dura vida. Mientras que él dice, venid a mí y habrá descanso. Venid a mí, just come unto me, just ask me, I am there, para recordar lo que él hizo por nosotros. Tan simple así es. Y más que uno habla, más puede confundir a una persona. Es solamente por la gracia de Cristo Jesús que nos podemos acercar. Nadie merece, pero por la gracia de Dios. Nadie merece ir al cielo. Nacidos en pecado, solamente merecíamos morir, ir directamente al infierno. That's all we deserved. But for the grace and the mercy of Jesus Christ. Y decir, Señor, gracias por esa gracia, gracias por esa salvación. Quiero recordar lo que hiciste una vez más. Por eso en esta mañana solamente los salvos y bautizados son los participantes. En esta mañana daremos una oportunidad. Si usted anda mal en su vida cristiana, we have good news. Que el Señor perdona. Remember, he's the only one. Por eso da esa oportunidad, porque quiere que uno participe en su mesa. Pongámonos de pie en esta mañana. Vamos a pasar al altar. Vamos a pedir que el Señor nos ayude en esta mañana. Si usted está aquí, nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal y lo desea hacer en esta mañana, solamente levante su mano. You've never received Jesus Christ as your personal Savior and you would like to receive him this morning. Is there someone? We'd like to pray for you. Is there someone? Hay alguien. Hay alguien. En esta mañana pregunto si hay alguien, un candidato más. Hay alguien que se va a bautizar en esta noche a las 6. No sé si hay alguien más que va a hacer esa decisión para el bautismo. Someone else that hasn't been baptized and wants to make the decision for baptism. God bless. God bless you. The first bench, in the first bench. So no vayas a tomar la cena ahorita, okay? There is a Christ worth proclaiming. There's a Christ worth serving. Oh, Señor, en esta mañana venimos, Señor, tomamos unos momentitos aquí. Nadie somos dignos, ninguno de nosotros, pero por tu misericordia, Señor, tú nos invitas. En esta mañana, Señor, no somos perfectos. No es una iglesia perfecta, no somos miembros. Nadie es perfecto, solamente tú eres perfecto. Pero ayúdanos, Señor, en nuestra habilidad, Señor, como nosotros sabemos, Padre, que en nuestra mentalidad, perdona nuestros pecados. Señor, al arrepentirnos, que dejemos esas cosas a un lado. Padre, en esta mañana restaura. Si alguien ha estado en disciplina, Señor, si alguien ha estado en malos pasos, para eso venimos. Restaura, Señor. Somos faltos.
Y cuanto más cuando es acercamiento a tu mesa, que lleguemos limpios, Señor. Tú nos mandas que participemos sin pregunta. Ay de nosotros, Padre. Yo sé que debemos venir limpios de mano, limpio de corazón. Señor, por eso venimos a ti. Perdona, perdónanos, Señor. Toma control de los próximos minutos. Que tú seas glorificado. Que tomemos estos minutos al pensar en lo que tú hiciste por nosotros. Grande es tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si usted está aquí, ha sido salvo y bautizado, y no es miembro de la iglesia y su corazón dicta en participar, a buena hora. Pero si usted no está aquí, no ha recibido a Cristo, ni tampoco le ha obedecido en el bautismo, es mejor abstenerse. La palabra de Dios nos dice que todavía no ha discernido bien las cosas. Y en esta mañana, hermanos, al repartir, si usted es miembro de esta iglesia o miembro de otra iglesia con la misma fe y orden que llevamos aquí en nuestra iglesia y su corazón dicta en participar, usted está en libertad de hacerlo. De otra manera, busque la dirección de Dios. Pero si usted está aquí y no ha recibido a Cristo como su Salvador, tampoco le ha obedecido en el bautismo, entonces la Biblia dice que todavía no ha discernido bien las cosas y a usted le conviene abstenerse. Ahorita vamos a orar y vamos a pedir aquí, hermanos, que los que van a participar, que estén pasando a la mesa de enfrente, no vamos a estar repartiendo. Si usted va a participar, y vamos a hacer una línea that way, we could just have this open right here. We'll make sure that's open. Y vamos a orar, hermanos, y luego vamos, ya cuando todo lo tenemos, vamos todos a tomar y comer a la misma vez. Señor, bendiga estos momentos. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu mesa. Señor, que sea un tiempo de acercamiento a ti. Te damos gracias una vez más por lo que has hecho y lo que harás, Señor, en estos momentos. Mientras que toca la música, vamos a comenzar aquí, hermanos. Vamos a ponernos de pie los que van a participar. And let's start right here from the front rows, de las bancas de enfrente. The front rows, I will be going out this way, okay? Pasen, pasen los que van a participar. Going out that way. Es lo mismo. Yes. Yes, ma'am. Thank you.
los que tienen gracias, hermanos. It's the same. Yes. Mm-hmm. Yes. Oremos todos juntos. Gracias, Padre, porque podemos recordar qué privilegio ser hijo de Dios. Aunque te gritaban, abájate si puedes. Sabemos que tú podías abajarte, Señor. Gracias porque fuiste a la cruz y diste tu vida por mí en particular. Por cada uno de nosotros. Señor, bendiga esos momentos, que sea un tiempo de acercamiento a ti. Y comamos, Señor, ahora en obediencia de tu mandato de recordar lo que tú hiciste por nosotros, comemos de este pan y tomamos de esta copa en memoria de ti. Y te damos gracias y alabamos tu nombre. Bendice, pues, Señor, el pan y la copa al tomar de ellos. La palabra de Dios dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Hermanos, solamente la parte de arriba. Y habiendo orado, los dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, comed, hermanos. Limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Hermanos, en esta noche a las 6, damos principio a las 6 el servicio. Hoy en esta noche a las 5, remember, 5 o'clock, la clase de discipulado. So algunos ya tienen que entrar a esa clase de discipulado, the New Believers class. And a las 6 tendremos bautismo. Hermanos, it's going to be a great Sunday. Ha sido bueno estar en la casa de Dios. Hermanos, let's keep all of those protections, the 6 pies and... Vamos a guardarlo, hermanos, aquí en la casa de Dios. Lo hacemos en otros lugares. So let's protect the other person. If you have the mask, let's put it right here. Hay algunos que todavía están delicados. So let's protect, let's do it for them. Let's sing that last song. Jesus, 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 there's just something about that name. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a
Savior Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something. Let's sing it once more. What a beautiful song. Once more. Brother Jacob, come up and lead this one. Y con eso estaremos despedidos, hermanos.